Somos el equipo de Siete Mares y nada, con el motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, queremos presentaros a Anna Alemany, que es escritora y autora del libro Mujeres de los Mares. Y bueno, nos contará un poquito la vida de estas maravillosas personas, mujeres valientes e inconformistas que lucharon por sus sueños en un mundo en el que la mujer siempre ha estado a la sombra del hombre. Y pues nada, con todos vosotros, Anna Alemany. Gracias, Andrea. Gracias, Josep. Gracias a Siete Mares por invitarme este día tan importante como es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero. Me habéis invitado para que os hable de este libro que he escrito, que se llama Mujeres de los Mares, de Ediciones del Viento, que nunca mejor para esta fecha, porque en él hablo de mujeres que han luchado, como muy bien ha dicho Andrea, en un mundo más masculino que neutral, como es el mundo de los mares, el mundo de la ciencia y todo lo que conlleva. Entonces, bueno, pues este libro es un... Mira, la editorial lo pone muy, muy bonito. Lo voy a leer. Porque dice, es una compilación de semblanzas de un grupo de mujeres que han hecho del mar su razón de vivir. Deportistas, científicas, artistas, aventureras, que con su esfuerzo y entusiasmo han alcanzado la excelencia en sus distintas actividades y que nos hacen creer que hay esperanza. Bueno, todos los que estáis relacionados con los mares sabéis que, bueno, pues hemos abusado mucho tiempo de ellos y pues, se están viendo las consecuencias. Pero en cambio, este libro es un canto de optimismo porque todas las mujeres que se han dedicado y se dedican a los mares, pues han visto la evolución, que los mares están degradando y están sufriendo muchísimo. Desde luego, desde los últimos 50 años hasta ahora, ha sido brutal, pero nos hemos dado cuenta y ya lo sabemos. Entonces, lo más importante es saber que necesita nuestra ayuda. Y una vez que lo hemos comprobado, pues ya como los que estamos enamorados del mar queremos ayudar, pues estamos en buen camino. En el libro he hecho una división por apartados, ¿no? Por epígrafes, y he empezado con uno que se llama Sus Majestades de los Mares. Libro, bueno, no se ve. Y aquí nombro a algunas pues, que son muy famosas, como Silvia Earle, que yo creo que esa es la más conocida en todo el libro, ¿no? Fue princesa de Asturias en el 2018, a la Concordia. Pero bueno, esta mujer es un crack. Y todo lo que dice, siempre que habla, siempre que sale en cualquier lado, todo el mundo se calla expectante, porque lo que va a decir seguro que es muy interesante. Y ella tiene una frase que dice, sin océanos no hay vida, sin azul no hay verde, sin verde no hay azul. A ver cómo es, espérame, me he liado. Sin azul no hay verde, perdón. Sin los mares, sin la evaporación del agua de los mares, pues es que no habría vegetación en el resto del planeta. Así que tenemos que cuidar los mares como sea. Y en el Día de la Mujer y la Ciencia, la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues es que este es un libro altamente recomendable, porque casi todas las protagonistas son, las podríamos calificar de mujeres STEM, por las iniciales Science, Technology, Engineering, Mathematics, pues la mayoría de las mujeres han estudiado biología o carreras técnicas o físicas, ciencias del mar, en fin, todas están orientadas a la ciencia. Y bueno, antes de que comenzara esta pandemia que ha paralizado el planeta entero, tenía concertadas un montón de citas en colegios, porque me decían que era, bueno, es un libro de lectura muy sencilla y lo puede comprender cualquier alumno, te iba a decir de secundaria, pero es que si me apuras hasta de primaria. Y yo tenía planteado pues eso, dar muchas charlas y explicar a los más jóvenes, pues, por ejemplo, una profesión que a mí es que esta me tiene loca, la paleoclimatología. Yo no sabía ni que existía esa palabra. Y resulta que tenemos en España una de las mayores expertas en este tema.
como es Carlota Escutia. Pues esta mujer lo que hace es, se va a expediciones a la Antártida y en el lecho marino, en el borde de la plataforma antártica, pues con un barco especial de prospecciones de este tipo, echan una lanzadera que perfora el suelo marino y hasta 2.000 metros de profundidad y lo extraen y entonces analizan todos los sedimentos que hay, que encuentran. Y claro, cuanto más profundo es más antiguo. Es como en los círculos de los árboles. Pues lo estudian y gracias a eso han comprobado que hace 50 millones de años la Antártida no había hielo en la Antártida, ni en la Antártida ni en el Polo Norte, ni en el Ártico. Pero vamos, te digo la Antártida porque es donde estaban ellos. Que había temperaturas de 25 grados, un clima templado, baobabs, palmeras. Y todo eso lo saben gracias a los sedimentos que han encontrado. Han visto semillas de baobabs, han visto restos de animales o de aves, polen, incluso las cenizas de los volcanes. En fin, bueno, a mí esta me dejó patidifusa porque no sabía yo que se pudiera analizar con tanta precisión. Y esta es una de ellas, porque yo, conforme empecé a elaborar el libro, busqué mujeres, porque he querido que fueran solo mujeres, porque creo que es más difícil darles visibilidad. No me costó encontrar 20 mujeres para los capítulos, eso es verdad, me he dejado algunas en el tintero, pero es cierto que me he encontrado con que la gente no las conocía. Incluso a Silvia Ayer, que es la más, ya te digo, la más famosa, alguna vez me la han definido como el Jacques Cousteau femenino y ahí yo me he puesto de uñas, he dicho que ni hablar, que Jacques Cousteau es Jacques Cousteau y Silvia Ayer es Silvia Ayer. Pero bueno, pues sí, he querido ponerlo, o sea, poner a mujeres para que fueran un escaparate y que alguien diga, bueno, pues si ella ha podido hacerlo, si Carlota Escutia se puede ir a la Antártida en un barco, en un buque oceanográfico, estar 2 meses y medio, pasar frío, pasar olas que cubren el barco, capear temporales, tempestades, y encima ser ella la directora de un proyecto, si ella puede, es que se puede, ¿no? Pues eso es lo que he querido mostrar. He querido mostrar una ventana donde sirva de referente. Entonces tengo a Carlota Escutia, tengo a unas maravillosas, a dos chicas, una es bióloga y otra es oceanógrafa, que han creado una plataforma, o sea, perdón, han creado una consultora medioambiental que transforma plataformas petrolíferas en arrecifes artificiales. Bueno, la locura sideral. Es dificilísimo, además, porque tienen que hacer unas evaluaciones ecológicas tremendas y siempre buceando por ahí abajo, debajo de esas estructuras que te imaginas gigantescas. Pues bueno, lo hacen y además son muy buenas en su campo porque de hecho han salido en la lista Forbes, salieron cuando ya han cumplido 31, pero cuando tenían menos de 30 años salieron en la lista Forbes de menores de 30 años de las 30 personalidades más relevantes en el mundo energético marino. Así que, fíjate, tengo desde estudiosas de los animales hasta, por ejemplo, tengo una cablera, que es, me preguntan mucho por esta chica, se llama Isabel Alcover, y ha trabajado 17 años en un buque cablero, ese buque es el que cuando hay una avería en un cable submarino de por donde pasa toda la información digital, pues internet y todo esto, claro, salta la alarma y tienen que ir corriendo a arreglarlo. Y esta ha estado trabajando 17 años como una de las responsables de la actividad en el buque, que además me contaba que las mediciones tienen que encontrar exactamente el punto donde se ha roto el cable y luego
digamos que empalmarlo, soldarlo, que creo que tardan muchísimo porque tiene que coincidir todos los cables, todos los chips, todo es muy complicado. Bueno, ella de hecho es ingeniera física. Y cuando lo consiguen detectar dónde está la rotura, que normalmente es por ataques de tiburones o por movimientos sísmicos, o incluso por el arrastre de las anclas de los barcos, pues empieza una jornada maratoniana de 8 horas por turnos de 8 horas, y da igual que haya el mal tiempo, lo que sea, a no ser que haya un temporal tremendo que lo tengan que dejar. Pero vamos, es una vida interesantísima. Además, con esta me entrevisté personalmente, porque claro, con las de las plataformas, al ser americanas, pues todo fue todo por email. Pero esta, me acuerdo que quedamos en una cafetería y aluciné con todo lo que me contó. Fue súper interesante. Y luego también tengo una, esa me hizo muchísima gracia, porque es una tía estupenda, que con 56 años cruzó el Océano Atlántico nadando. ¡Hala! Porque su hijo, cuando tenía 7 años, le dijo: mamá, yo solo quiero una cosa para mi cumpleaños, y es que dejes de fumar. Entonces, claro, te pides un niño de 7 años, pues la madre accedió y dejó de fumar. Pero para combatir el mono se dedicó a hacer deporte. Y empezó, además, corriendo megamaratones, de estos que son, no son los 42 típicos, sino que son un montón más de kilómetros. Pero claro, se lesionó. Tuvo un montón de roturas y los ligamentos y tal, y dijo: venga, voy a cambiar de deporte. Y se puso a nadar, pero después de un megaparatón, cualquiera se mete en una piscina. Y planeó cruzar el Océano Atlántico, y lo hizo, ¿eh? Fue durante distintas etapas, a lo largo de 4 años, pero vamos, la etapa más larga creo que fueron 40 días nadando. Todos los días se levantaba, desayunaba, se lanzaba a nadar, y además sin atarse, y sin jaula antitiburones, porque decía que eso no iba con ella. Entonces, claro, tenía un buzo preparado siempre, uniformado y dispuesto a lanzarse al agua porque se podía alejar. Había unas corrientes a veces tremendas. Le atacaron tiburones, le atacaron medusas, se la comieron viva. Pero ella decía que estaba disfrutando, que ella se lo estaba pasando bomba ahí nadando. Y con esta chica me he escrito, además, a mano, porque cuando me contacté con ella, estaba cuidando de su madre, que se había roto la cadera o un brazo o algo así, y no tenía ordenador. Entonces me lo escribía en inglés con una letra infernal, y me hacía capturas de las hojas a mano y me lo enviaba por WhatsApp. O sea, por WhatsApp no, perdón, por correo, por email. Uf, me costó la vida descifrar su letra. Pero me gusta mucho nombrarla, aunque no sea científica, a pesar de que sea hoy el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, porque fue un gran reto. Se lo propuso, y aunque tuviera miedo, claro, no se echó hacia atrás. Y lo consiguió. Una vez salió de Cabo Verde y llegó a la isla de Antigua, en el Caribe. ¿Sabéis lo que es eso? Pues eso es una locura, vamos. Y me gusta mucho nombrarla porque demuestra mucha valentía, mucha, mucha. Y constancia, y perseverancia. Y aunque un día hiciera mal tiempo, tuviera frío, se metía a nadar. Y aunque otro día no le apeteciera, se metía a nadar. Entonces, creo yo que bueno, me encantó hablar con ella, y además me gusta mucho hablar de ella. Aunque es un libro que casi todos los personajes que salen son científicas de algún modo, y ella no, pero me gusta mucho nombrarla. Tengo, pues yo qué sé, ¿qué os voy a decir? Tengo, por ejemplo, las primeras arqueólogas subacuáticas que hubo tanto en España como en México, que además eran muy amigas. Tengo a la leyenda, esta estaba, había fallecido ya, la leyenda de los tiburones, la dama de los tiburones, que se llama Eugenie Clark. Luego tengo, por ejemplo, una chica que es aventurera de National Geographic, que se llama Shannon Switzer, que me encanta, su historia me encanta. Una de los proyectos que ha llevado a cabo
a través de una beca del National Geographic, fue investigar la trayectoria que realiza un pez desde que es capturado en el arrecife además este era en el caso de Indonesia, hasta que llega al acuario en la otra parte del mundo. Como ella es americana, estadounidense, pues hasta que llega a un acuario en Estados Unidos. En Estados Unidos hay más de 1 millón de acuarios en las casas, así que es una pasada. Y entonces es preciosa la historia que cuenta. Se centró en un pez para poder hacer el estudio, y el pez es el espiga azul, se llama el espiga azul, que es el de Buscando a Dory, ¿no? Este que era muy gracioso en la película. Bueno, pues para que veáis, esto es una anécdota que cuento también muchas veces, porque me parece muy interesante ver cómo hechos tan inocentes como una película de Disney, que aparentemente es inocente, pues, infantil, muy graciosa, todos nos reímos muchísimo. Yo me acuerdo que fui a verla con mis hijos. Bueno, pues gracias, entre comillas, a esa película, ese pez ha estado casi en peligro de extinción, porque todos querían tener ese pez. Entonces hubo una demanda altísima y ella lo investigó y claro, querían capturarlo y bajaron mucho los precios de los peces porque había mucha gente que lo pescaba, como lo pedían mucho, lo pescaban, se bajó los precios, entonces tenían que pescar aún más para poder subsistir los pescadores. Entonces ella, es preciosa la historia, porque cuenta cómo va con un pescador, que hay pescadores que pescan con cianuro o con explosivos, que es mucho más fácil, mucho más rápido y muchísimo más destructivo. Ella fue con uno que habían adiestrado unos de una compañía que solo compraban a esos pescadores que ellos habían adiestrado, con lo cual es una pesca sostenible y bueno, pues es muy bonita, muy bonita. También a los que le guste más la aventura, hablo por ejemplo de Eugene Clark, que fue la dama de los tiburones. Esta murió ya con 92 años, con cáncer de pulmón, pero aún así a los 91 aún buceó en el Golfo de Áqaba. Bueno, pues esta mujer es un crack, porque descubrió un montón de cosas. Entre otras, que los tiburones no tenían que estar parados, como se creía entonces, para respirar. O sea, al revés, ella los encontró parados y se creían que no podían dejar de estar en movimiento porque siempre debían, para poder respirar. Pero esta mujer se metió en una cueva submarina del Yucatán, en México, y se topó con una manada inmensa de tiburones en un recinto, digamos, cerrado, donde no podía escapar. Y no le pasó nada. Ella siempre ha luchado por quitar esa carga peyorativa negativa que tienen los tiburones, que lo crearon los, pues, gente del cine como Steven Spielberg, con esa famosísima película Tiburón y toda la saga, ¿no? Pues ella luchó por quitar esa carga negativa y toda su vida intentó demostrar, y creo que lo consiguió, que los tiburones tienen capacidad de aprendizaje, eran seres inteligentes. Y bueno, de hecho ya siempre presumía que a pesar de todas las inversiones que había hecho y con lo complicado que había sido en algunas ocasiones, nunca le había mordido un tiburón. Miento, le había mordido una sola vez, pero fuera del agua. Y no os voy a contar cómo. Quien quiera, que se lo lea. No hago spoilers. Siempre digo aquí, no hago spoilers. Tengo, pues, ¿qué os voy a decir? Así, para el Día de la Mujer y la Ciencia. Pues tengo, mira, por ejemplo, Andrea Marshall. Andrea Marshall es una experta en mantarrayas. Es estadounidense, pero vive en Mozambique y ha vivido también mucho tiempo en Ecuador. Y esta mujer, le apasionaban las mantarrayas, fue de las pocas que se especializó. Y la BBC, de hecho, le rodó un documental con ella y la llamó la reina de las mantarrayas, porque es que se lo sabía todo. De hecho, con 26 años descubrió un nuevo tipo. Se creían que únicamente había una categoría de mantarraya. Ella descubrió que habían dos,
que era la mantarraya gigante, pues por unas características determinadas, por la forma que tienen en la tripa, en fin, unas que ella había estudiado, unas características que ella había estudiado, y me ha contado que está a punto de poder afirmar que existe un tercer tipo de mantarrayas. ¿Os imagináis qué maravilla debe ser que una experta, una persona que ama su profesión y que se dedica a estudiarlo, consiga determinar que existe una tercera categoría del animal que está estudiando? Bueno, me parece algo sublime, vamos, debe ser. Y bueno, ahí... Perdón. Hay muchas más. También tengo organizaciones sin ánimo de lucro. Tengo a las trabajadoras, a la fauna marina y sus cuidadoras, que tengo a esta que os he nombrado, a Shannon. Perdonad, pero me va a entrar la tos. Y tengo también, por ejemplo, la comunidad Genyo. La comunidad Genyo que este domingo lo sacaron incluso en el telediario de Antena 3, porque es una comunidad de buceadoras coreana que de verdad que merece la pena conocer. Extraordinarias. Es una comunidad que además se les enseñaban desde pequeñitas. Se transmite, no está nada escrito, se transmite de madres a hijas, de profesores a alumnos, y solo son mujeres. Los hombres se quedaban en casa cuidando de los niños. Y es muy, muy, muy interesante lo que cuentan, porque es una pesca comunitaria, es decir, se mete todo en las nasas y luego se reparte, y así no hay problema, que las que comienzan, que no tengan experiencia, pues no pescarán tanto, pero las que sí, que ya pescan más, pues lo comparten. Ellas mismas regulan el periodo de vedas para que se regenere los mares. Y además bajan con unas gafas muy típicas, que son redondas de un solo cristal, que se llaman Nook. Un rastrillo, el traje de neopreno, no hace demasiado tiempo, que antes era con unos trajes de algodón. Sus aletas y un rastrillo, y bajan en apnea. Y bueno, las más experimentadas pueden aguantar hasta 3 minutos y bajan hasta 10, 12, 15 metros. Ahora... estos amigos de Siete Mares pondrán un vídeo donde salen todas las protagonistas, y así os hacéis una idea de todas ellas, porque bueno, yo os he contado un poquito así por encima de unas cuantas, es que es, no sé, me pongo a hablar de una y no acabaría nunca, y encima son 20, pues os pongo un vídeo y ojalá os guste. Y espero que os motive a unos cuantos para continuar defendiendo los mares y el mundo de la ciencia. Muchas gracias a todos. Bueno, Ana, pues muchas gracias por habernos contado la historia tan interesante de estas mujeres que tienen su vida vinculada al mar. Y bueno, que seguro que son un gran ejemplo para muchas otras personas. Y nada, gracias por tu tiempo y por habernos mostrado el conocimiento que tienes sobre toda esta gente. Así que, gracias, bueno, más allá, si sacas otro libro, pues estaremos pendiente. Está a puntito ya. Ah, sí, ya lo tienes. ¿Tienes uno preparado? Sí, pero no es del mar, son mujeres de los aires. Bueno, sí, otro... sale el mes que viene. Estaremos pendientes de todas formas. Bueno, pues muchas gracias por todo. Chao, chao.